О, белый, снежно-белый пароход, возьми меня, возьми с собой в полет. Сирены голубой. Lo que pasó cerca del mar. Я буду Episodio над тобой, 3. Песни над морем, направляя парус твой. Ветер в лицо, я талисман, я твой покой. Соленый волк морской, суровый капитан. ¿Quién eres tú? Ya, hombre, cálmate. Hablemos tranquilamente. No pasa nada. No pasó nada grave, de veras. Andriushinka. Oh, Romochka. Mamá. No importa. Me fui de casa y no voy a volver. Y no traten de localizarme por la señal del celular. Lo voy a apagar. Sí. Mamá. ¿Qué colegio? Voy a vivir con el hombre que quiero. No podrán encontrarme, ni lo intenten. Bueno, mamá, te llamé para decir que estoy bien. No te preocupes. Adiós. Pasha, deja de regañarme. Basta ya. Huyeron. Juntos. Él ya tiene casi 30. ¿Crees que solo va a contemplarla? A eso me refiero. Pasha, te estoy suplicando, por favor. Encuéntrala. Pide a tus policías conocidos que te ayuden. Sí, me acaba de llamar. Hace como un minuto. Aquí tenemos a nuestra enferma. ¿Qué quieres que te sirva? ¿Vino tinto o coñac? ¿Con qué apagaban ustedes su pasión? Andrei. ¿Hace mucho que estás con él? Te lo puedo explicar todo. No hace falta que me expliques nada. Te doy 24 horas para que recojas tus cosas. Y te largues de acá. ¿Entendiste? ¿Cómo puedes tratarme así? Si yo estoy enferma de verdad. Claro que estás enferma. Y él es el doctor. Te hizo la respiración boca a boca, el masaje. Perra. ¿Qué estás diciendo? Andriusha. Ya no soy Andriusha para ti. ¿Me vas a echar? ¿Así de fácil? ¿Después de tantos años? ¿Ahora voy a ser una vagabunda? Irás con tu madrecita. ¿Cuántos años ella te repitió que tú no eras para mí? Se va a alegrar de oír esto. No me iré a ningún lado. No tienes derecho. Es mi apartamento también. Ah, mira cómo hablas ahora. No tienes nada que ver con este piso. Es de mis padres. Por eso te doy 24 horas para que recojas tus cosas y te vayas de acá. Eso es todo. ¿Dónde está él? Recoge tu ropa.
¡Vístete rápido, te dije! ¿Dónde está él? ¡Habla! ¡No lo sé! ¡No me grites! Papá, Roma no tiene la culpa. Le dije que no tenía dónde pasar la noche. Y si él no me dejara entrar... ¡Diablo! Me tiraría de un tejado. Yo mismo te tiraré del tejado pronto. Papá. Pequeña chantajista. ¡Vístete y sube al auto ya! Marina, pues sí. Te grito, me descontrolo. Pero tampoco eres un ángel. Una familia es un trabajo. Sabes que te quiero más que a nadie en este mundo. ¿Una familia? Enséñame dónde está la familia. ¿Dónde? Vale, no hay familia. Pero tampoco deben haber 100 hombres, mamá. Un día aquel, otro día papá. No me cuentes cuentos. Marina, no merezco que me hables así. ¿Mereces o no? Primero arreglen las cosas entre ustedes y después díganme cómo debo vivir. Nina. Oh, es cierto lo que dice. Bravo, Marina, es cierto lo que dices. Primero deberíamos arreglar las cosas entre nosotros y luego... No grites. ¿De veras? ¿Aún lo tienes? Recuerdo que llevabas el pañuelo... ¿Cuánto? Unos 17 años cuando nos veíamos en la universidad. Nina. Imagínate. Resulta que ellos durante un año estuvieron juntos. Casi en cada viaje. Vaya puta. Incluso entre los viajes. Es una perra. Yo no podía entender en qué gastaba la plata. Resulta que lo gastaba todo en su diversión. Para mí todo estaba claro con ella desde hace tiempo. ¿Y qué tenías claro? ¿Por qué callabas, ah? No callaba. Trataba de darte una pista. ¿Darme una pista? Vitia, tenías que haberme pegado en la cabeza con un taburete. ¡Ah, sí! La próxima vez lo haré, te lo prometo. Vaya, amigo. Espero que no haya una próxima vez. ¿Y qué habrá? ¿Soltero hasta la muerte? Dijiste que tu amor nuevo había vuelto con su esposo. ¿Ahora qué harás? Soltero hasta la muerte. Primero, él no es su esposo. Eso es lo primero. Lo segundo, voy a hablar con ella ahora mismo. Se lo contaré todo. Es un poco tarde. No, no es tarde. ¿Crees que no soy capaz? Ya me levanto y voy. ¿Cuándo? Ahora acabará de volver del trabajo. Dale, que tengas suerte. Gracias. Me voy. ¿Qué pasó? ¿Pablo te pegó así sin más? Venga, cuéntanos. Ya, me jodieron. No pasa nada. Pronto se arrepentirán. Van a saber cómo es Roma. Incluso las mujeres esas. Tanto uno como la otra. ¿Les parece gracioso? No, de nada. Vamos a presionar a Pasha. Se puede presionarlo, pero... ¿Cómo? Me llevaré a su hija y la esconderé. En algún lugar donde nadie la vaya a encontrar, le diremos a él que la hemos secuestrado y le pediremos dinero. No, tú vas muy rápido, Romich. Estás tomado, golpeado. Anda a casa mejor, ¿ah? ¿Por qué tengo que tenerle miedo a él? ¿Ah? Tengo algo contra Pasha.
Pronto lo van a saber. ¿Sabes qué, Ramusha? De verdad. Despéjate, descansa. Hoy has tenido un día duro. Y mañana lo solucionaremos. Ya buscaremos alguna forma. De acuerdo. Mañana hablamos. Listo. ¿Está tu mamá en casa? No, aún está en el trabajo. ¿Le digo algo de su parte? Dígale, por favor, que estuve acá y entrégale esta bolsita de mi parte. Anda a tu cuarto. ¿Y usted quién es, querido mío? ¿Por qué vienes tan tarde a la casa ajena? ¿Qué es lo que tienes entre manos, ah? Necesito hablar con Nina. Eres aquel mismo capitán, ¿verdad? Hablemos, pues. Pero salgamos afuera si no te parece una mala idea. ¿Para qué darle una alegría a los vecinos? No queremos eso. A ver, dime lo que ibas a decir. Verás, capitán, lo que hay es... Yo no soy capitán. ¿Ah, no? ¿Y quién eres? Mecánico superior. Ya, no importa. Estoy viendo que eres un hombre, un cobarde. Por eso quiero que hablemos bien. Como dos hombres. Sin arrogancia, ni peleas. Habla, pues. No deberías enamorarte de Ninka. Mi relación con ella no es sencilla. Si nos peleamos, no es por primera vez, ni por última. Me quiso dar una lección, por eso apareciste tú. Como un hombre, yo te entiendo. Ninka es una chica con carácter. No solo es bonita. Es una mujer atractiva, ya lo sé. Por eso no la dejaré a nadie así de fácil. No me amenaces, no te tengo miedo. ¿Quién te amenaza a ti, Andriusha? Nuestra hija tiene 17 años. No se puede olvidar y dejar algo así. Somos una familia. Un hombre va a proteger a su familia. Yo no iba a destruir a tu familia. No me pasó nada con Nina. Me ayudó en un momento difícil. Vine para agradecerla. No les molestaré más. ¡Oh! ¡Ninulia! ¿Por qué vuelves tan tarde? Pasa. Mamá, aquí estuvo tu capitán. Lo trajo para ti. ¿Quién vino? Tu capitán. Pero en realidad es mecánico superior. ¿Sabes qué cargo es? Dicen que la gente normal lava las manos después de ir al baño. Y los mecánicos lo hacen antes porque son obreros. ¡Qué gracioso! Deja de burlarte. Marina, ¿a qué vino? ¿Qué sé yo? Pregúntaselo a papá. Ellos salieron afuera para hablar. A ver. Qué interesante. Sí, Ninok. Esto se está volviendo una película. Me dijo que le perdonara si no pensaras en él. Dijo que había vuelto con su esposa. Nina y yo no nos portamos bien. Tenemos familias y deberíamos resistirnos a los impulsos. Eso dijo. Se secó las pocas lágrimas que tenía y... se fue. ¿Qué hiciste? ¿Se pegaron? ¿Qué pasa? ¿Acaso te preocupas por mí? Él se fue solo. Encima me agradeció por la conversación. ¿Fue eso ahora? Pues sí. ¡Nina! Fue como hace 5 minutos.
Es ella. ¿Qué tal, trapito? ¿Buscas a alguien a quien lavarle la espalda? Ven acá, no te trataremos mal. ¿De qué te asustaste? Vamos, chiquita, ven acá. ¿Por qué echaste a un hombre bueno? ¿Qué dices? ¿Iba a mudarse acá con sus cosas? ¿Mientras tu padre está vivo? Sí, pero te acuerdas de nosotras solo por las fiestas, con suerte. ¿Recuerdas que me regalaste para mi cumpleaños? ¿El qué? ¿Qué? Un peluche. ¿Al menos sabes cuántos años tengo? ¿Recuerdas qué día es mi cumpleaños? María, ese peluche te gustaba, ¿no es así? Tú misma dijiste que era chistoso. Fue un chiste típico de ti. Papá, no tengo perfume. Tampoco tengo qué ponerme. Uso el mismo celular que me compró mamá cuando yo estaba en el quinto grado. Marina, basta ya. Piensa solo en los chicos y en la ropa. Ajá. No basta. Marina tiene razón. No somos una familia normal. Es solo una apariencia que la hija crece con el padre. Nina, ¿pero qué dices? Ya me estás poniendo al máximo. Tú sabes que arriesgo mi libertad. Hay tantos problemas en el puerto, la policía me presiona. El patrón me extorsiona. Pasha, no estás viendo el problema principal. Explícate. El problema principal es que no te importamos. Eso no puede llamarse familia, sino convivencia. Y eso no me conviene. Ay. Qué grave. Oye, tú no piensas así, ¿verdad? Si nos peleamos, vamos a hacer las paces. Vale, vamos a seguir viviendo como antes, pues. No, Pasha. No vamos a vivir como antes. Nina. Marina. Ajá. Ya basta. Viví mucho tiempo contigo. Debo irme. Dime. ¿Decidiste algo entonces? Puedo felicitarte. Claro. Sabes, me siento tan aliviado. Alegre y libre. Por fin. Entiendo que estés alegre por haberte liberado de tu Olka, pero ¿has hablado con Nina? ¿Con Nina? Nina tiene una hija. Y la hija tiene su padre. Yo no puedo destruir una familia. Así pues. Es una lástima. ¿Y por qué? Porque sí. Te enamoraste de una mujer. Ella está sufriendo toda su vida. Y tú decidiste prolongar su sufrimiento. Lo siento, mi amor. Te deseo ser feliz con tu ex, que no te quiere. ¡Estupendo! Te portaste como un hombre. Me vuelvo loco. Ya, me voy. Bueno, ¿cómo te va todo? ¿Qué hay de nuevo? Nada nuevo. Todo es viejo, papito. Oye, ya no todo. Toma. Oh, ¿es para mí? Sí, para ti. Muchas gracias, papá. Es el sexto. Sí, el seis. Oye, ¿podemos tener una charla sincera? Venga. Dime, el capitán aquel... aquel que vino el otro día por la noche, ¿sabes acaso si pasó la noche con tu madre aquella vez? Creo que no. Vino solo como dos veces. Oye, de casualidad, ¿no preguntaba por mí? ¿Qué hago? ¿Dónde trabajo? Oye, papá, la mamá está tan loca por él que no quiere escuchar nada de ti. Ah, si no quiere, que no quiera. Es cosa suya. Por cierto, el mecánico está casado. Y volvió con su familia. Ah, sí. Yo le propuse el matrimonio a tu madre, ¿lo sabes? Vaya. ¿Y ella? No quiere. Es una tonta. Ya. Pero sabes, no hables así de tu madre. Bueno, papá, disculpa. Puedo hablar con ella si quieres. Sí. Muy bien, pues.
Oye, y otra cosa. ¿No te decía Romka con quién anda? ¿Con quién habla? No sé. Creo que tiene un amigo que se llama el Buitre. No conozco los detalles. Marinka, ¿podrías preguntar a Roma con mucho cuidadito, por favor? ¿Quién es el Buitre? ¿Qué hace? ¿Con quién anda? Necesito saber esos detalles. No sé. Vale, a ver. Toma. Por si se van a algún sitio, que tengan dinero para comprar cócteles, comida. Pero por favor, no abuses más de la cerveza. Está bien. Es un asco esa cerveza suya. Bueno, papito, me voy. Me comprometo a hablar con de mamá. De acuerdo. De verdad, quiero mucho que todos nosotros estemos bien. Adiós. ¿Por qué no te fuiste? ¡Cálmate! Porque le llamé a mi mamá y no me atendió. Está fuera de cobertura. ¡Lárgate! No quiero verte. ¿Y yo? No me voy a ningún lado. Entonces, te voy a echar de la casa. ¡Vete! ¿Quieres divorciarte, no? ¿Divorciarte? Pues dale. ¡Dale! ¿Eres tú? Oh, sí. Tú me estás traicionando. ¿Yo? ¡Tú me traicionaste! ¡Tú, bastardo, me traicionaste! ¡Bicho! ¡Párate! ¿Quieres ya para. Echarme a la calle ahora? Yo te traicioné. ¿Tú? ¿A mí? ¿Crees que no sé nada de tus camareras? ¡Me estás traicionando todo el tiempo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Siempre! ¡Todo el tiempo! ¡Bastardo! Yo nunca he tenido nada con nadie. Tú provocaste todo eso. Lo provocaste y escenificaste. Y todo eso fue el fruto de tu imaginación enferma. ¿Oíste? Lo mismo voy a decir en el juzgado. Ya veremos. ¿Qué dices en el juzgado cuando traiga allá a tu amante? A ese de allá. Vamos a ver. Tráelo. Por lo menos, ¿sabes qué hace él? Sí, lo sabes. Encima le ayudas. Sois una pandilla. Puta, eres una puta. ¿Quién? Cabrón. Siempre entendía que Pavel no es el hombre que necesito. Todos estos años, iba y venía cuando quería. A nadie se le ocurría que yo sufría por esa ambigüedad, como si fuera nada, como si fuera nada. Y por otro lado, es un hombre, sea como sea. Quiere criar a nuestra hija, nos da dinero. Ya me acostumbré a vivir así, pero tengo frío con él. Pues eso está claro. Un ser humano se acostumbra a lo que sea. Y cuando apareció Andrei, ¿sabes? Enseguida sentí calor. Pero igual no nos salió nada. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Oye, ¿es verdad que volvió con su esposa? Pavel me dijo eso. Pero ves que él no viene. Si quisiera venir, vendría. Y si no, pues no. O sea, ¿te quedas con Pasha entonces? Chicas, ¿qué pasó? Vuelve a trabajar a Gusanieves. Bueno, me voy. Espera, ¿dónde vas? A las 7 hay que estar en el barco. ¿Para qué te vas a esa residencia? Duerme acá. Oye, Lyosha, no es mi primer año de trabajo. No soy soltero. Ni novato para dormir en el barco.
La tripulación ya está hablando de mi vida privada, ¿sabes? Tengo cosas que hacer en la ciudad. Debo solucionar lo de Olga. Tengo que pensar algo. Vendré por la mañana. Ya, ¿y cuándo solucionarás todo con ella? Determínate ya. No eres un chico. ¿Cuántos años vamos juntos en el barco? ¿Unos 6? Casi 5. Pues eso, cada año lo mismo. Ay, termina ya con eso, decídete. Ya, ahora voy y lo soluciono. Cuidado, no llegues tarde, ¿eh? Si no, el capitán se irá sin ti. ¿Cómo que se irán sin mí? Sin mí el barco no arranca. Dale, venga. Nos vemos. Vamos, chicos, vamos. Cárguenlas juntos con cuidado. Que no se caigan. Vamos, con cuidado, así. Vamos. Entonces, hoy por la noche llevan la mercancía. A ustedes ya les pagué. A Roma le pagaré yo mismo. Él cometió un error. Ya, toma. Bueno, muy bien, nos vemos. Chao, chicos. Oye, Pasha. No es asunto mío, pero... ¿cómo te va con Bromich? ¿Todo bien? Bien, sí, ¿por qué? Venga, habla. Ya comenzaste. Está tramando algo con tu marinka. Quiere usarla para apropiarse del negocio. Para mí es mejor trabajar contigo. Aunque no siempre pagas bien, pero por lo menos estamos tranquilos. Por eso hablo. Y Roma es turbio, baboso. Puede entregarnos a todos. Los matones como él, si tienen oportunidad, tanto hunden los dientes en la espalda que no se sabe cómo deshacerse de ellos. Gracias, vete. Te debo una. Le tengo miedo a él, Romochka. Quiere divorciarse. Y exige que me vaya del apartamento. ¿Él te pegó, acaso? No me tocó ni con un dedo. Bueno, no se trata de eso. Me está echando del apartamento. Me debes ayudar. Oh, amiga, son cosas tuyas. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Es que... él está al tanto de todas las cositas que haces. Y amenaza con contarlo todo a la policía. Si yo... no le doy el divorcio. Hijo de puta. ¿Así mismo te dijo? Sí. Dijo que ya llevabas unos años sin reja en las ventanas. Pues dale ese puto divorcio. ¿Por qué me metes en todo esto? ¿Eres un idiota o qué? No entiendo. Es el piso de sus padres. Si me divorcio, me van a echar de aquí inmediatamente. Ya, Roma. Ahora es tu problema también. Así que dale. Comienza a participar. Y solucionalo. ¿Qué dices? ¿Quieres quedarte viuda? Ya me da igual. Mejor me vuelvo una viuda que una vagabunda. Adelante. Buenas tardes. Buenas. He traído una declaración. Entonces usted decidió divorciarse. Sí, así es. ¿No va a cambiar la decisión? No. No cambiaré de decisión. Insisto en eso. Muy bien. O sea, eso está mal, claro. Pero depende de la decisión del juzgado. ¿El juzgado? ¿Y cuándo tendrá lugar el juicio? Vuelvo en una semana. Ya se sabrá. ¿No se puede hacerlo más temprano? ¿Por qué tiene tanta prisa? Me tengo que ir de viaje. Más temprano no se puede. Vuelvo en una semana. Adiós. Marina, ¿pero qué es esto?
Nada, solo que me di cuenta de que te quiero mucho, mucho. ¿Cuánto nos iremos? Marina, ¿qué te pasa? ¿Has visto muchas telenovelas? Eres menor de edad. Nos van a localizar enseguida y te van a devolver con tus padres. Y a mí me meterán en la cárcel. Roma, ¿qué son estas tonterías? No son tonterías. Además, ¿a dónde iríamos? Aquí está el negocio, todas las cosas, todo está arreglado. No hace falta huir a ninguna parte. Toca todos recuperar. Ustedes son... Tienes que cumplir primero los 18 y luego tomaremos decisiones. Todos ustedes son tan correctos. Aburridos. No quiero esperar, quiero vivir. Marina, yo también quiero vivir. Y por tu culpa me pueden enterrar. Está todo claro contigo. Le tienes miedo a mi papá. No eres un hombre, sino un gusano. Ay. Oh, Marina, dale, toma, si no te ahogas de tanto llorar. Espera, ya traigo a tu mamá. Espera. Marisa, ¿qué pasó? Mamá, él no me quiere. Oh. Niña mía. Marisa, por el amor hay que luchar. ¿Lo quieres? Sí, lo quiero. ¿Y él a mí no? Dice que debemos esperar. ¿Pero esperar qué, mamá? No quiero esperar nada. Tú esperaste toda tu vida y nada. Ay, hija. Los hombres solo parecen decididos y valientes. Pero en realidad hay que educarlos. Animarlos, empujarlos. Ellos creen que lo consiguen todo con su inteligencia. Somos mujeres. Debemos ser fuertes, sabias. Todo el planeta está apoyado contra nosotras. Me voy a casa y te espero allá. Sí, mi amor. Chao. Chao. Llámame luego. A ver qué pasa. Es el primer amor. ¿Sabes qué, Jana? Luda, sustitúeme. ¿A dónde vas? También estoy harta de esperar. Yo misma acabo de decir que toca luchar por el amor. ¿Me voy? A ver, tomemos por nosotras, por las mujeres. Dale. ¿Está alguien? Hey, oye. Oiga, muchacha, usted no puede estar por acá. Dígame, ¿está el mecánico superior? ¿Quién? ¿El viejo? Se ausentó. Vamos. ¿Y por qué el viejo? Aquí todos lo llaman así. Tiene mucha experiencia, es un profesional de nivel superior. Entiendo. Espere, vayamos por acá. Por cierto, él no duerme acá en el barco. Incluso cuando se pelea con su esposa. ¿Se pelean a menudo? Sí, de vez en cuando. Él duerme en la residencia del puerto. Allá, al fondo. Allá vive con su amigo y compañero de estudios. Es donde se esconde. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Somos todos amigos en nuestra tripulación. Cada uno sabe lo de los demás. No hay cómo esconderse. ¿Está la residencia allá? ¿En el bulevar? Sí, allá mismo está. Gracias. Que le vaya bien todo. Por cierto, ¿quién es usted para él? Aún no lo sé. ¿Cómo? Chao. Sí, adelante. Disculpe. Vi que usted tenía la luz prendida. Usted debe ser Nina. Sí. Adelante. Siéntese, por favor.
Gracias. ¿Quiere tomar té? Sí, gracias. ¿Y usted? Pensaba que aquí estaba... Andrei. Oh, estuvo acá, pero ahora tiene muchos trámites, ¿sabe? Estoy comenzando a entender a mi viejo amigo. Es imposible no enamorarse de una mujer como usted. Si yo lo hubiera conocido a usted antes... no la cortejaría por mucho tiempo. Inmediatamente le hubiera propuesto... el matrimonio. Ah, gracias. Por el cumplido. ¿Quiere azúcar? ¿Qué trámites tiene Andrei? Sí. Iba a llevar una solicitud al registro civil. Tuvo una pelea definitiva con su esposa. Tenía que venir a por sus cosas, pero no ha venido hasta ahora. Pues, entonces, mejor lo espero allá. No. No la molestaré. Silencio, no hagas ruido. Voy donde los vecinos. ¿A qué hora tienes que levantarte? Despiértame a las 5:30, ¿de acuerdo? Chao. Ninochka. Ahora soy libre. Ya me divorcié. Lo sé todo. Ven a mí. ¿Qué tontos son los seres humanos? ¿Por qué? Porque sienten a su persona íntima y tienen miedo de reconocerlo. A algunos les impiden las normas sociales. A otros, la timidez. Y los terceros temen que les rechacen. Yo no tuve miedo de declararme. Tú no. Te lo agradezco mucho. Pero ya está. No te dejaré más a nadie. Nina. Y tú eres la mía. No nos separemos jamás. De acuerdo. Mire, te viaje solo por última vez. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué es esto? ¿No ha podido reunir a 5 personas? Pasha, no se pudo. Los llevaron a todos a la carga del granelero chino. La gente que está podrá con todo, venga. Venga, vamos chicos entonces, rápido. Pasha, no te preocupes, todo irá bien. Agarra una caja y llévala. Dios mío, ¿por qué es así? Porque siento que si te vas ahora, desaparecerás para siempre. No quiero decepcionarme más. Ninochka, no eres una casualidad para mí. Siempre quise tener un hogar.
con una familia, una mujer confiable y muchos hijos. Quería estar con una mujer como tú. Te estaba esperando, buscando. Te acompañó al barco. Nina, no, no hace falta. La despedida larga es más triste. Eres mi chica lista. Mejor espérame y ven a recibirme en una semana. Andriusha. Tengo un mal presentimiento. Toma. Me lo regaló mi abuela hace mucho tiempo. Dijo que esto protege a los viajeros y marineros. Mi abuelo se lo ponía. Dale, dale, con cuidado. ¡Paren! Venga, apresúrense. Terminen rápido. Voy a ver qué ocurre. Venga, allá. Vamos. Guardia. ¿Hola? Aléjate un poco. Allá la conexión es mejor. Oye, mecánico superior Andriusha, ¿qué haces acá? Cuéntame, ¿acaso no me dejarás disfrutar de la vida? Su estafa se acabará muy pronto. Y nuestros caminos se separarán. Guarda el teléfono, haz el favor. No seas tonto, no hace falta llamar a nadie. ¿Qué tipo de gente eres, ah? No vives, ni dejas vivir a los demás. ¿Elegiste mal la profesión? Tal vez tu vocación sea la de policía. Yo soy como soy. No me gustan los ladrones. O sea, eres un tipo correcto. Si te propongo dinero, ¿lo aceptarías? Mucho dinero. ¡Calma, calma! ¡Basta! Es aquel cabrón que me pegó. El mecánico del Palada. Tengo que matarlo. Ya lo mataste. Podía haber llegado a un acuerdo con él. ¿Y ahora qué? Un asesinato, ¿verdad? Vi cómo llegaron a un acuerdo. Nos entregaría. Ya estaba llamando a la guardia, así que lo maté a tiempo. Bueno, lo que está hecho, está hecho. Termina rápido con la carga y lárgate. Espérame cerca de la entrada. Y deja la barra. ¿Y tú? Me quedo a limpiar, tonto. Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo.